Esta noche vamos a hablar de algo que apasiona a mucha gente, a muchos aficionados, y son los toros por las calles. Concretamente, aquí en Medina tenemos un espectáculo, un acontecimiento que tiene lugar siempre el primer sábado del mes de junio, que es el Toro de la Feria. Y como saben ustedes, pues este año de momento está aplazado, que no suspendido. ¿O sí? Vamos a hablar con el secretario de la Asociación Taurino Cultural San Antolín, que es la que se encarga de los toros, que nos desvele el misterio. Javier Medina, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Aplazado? Sí, eso está claro. ¿Y suspendido? Bueno, de momento, según la normativa de la Junta de Castilla y León, están suspendidos todos los festejos populares, con lo cual está suspendido, de momento está suspendido. Lo que pasa es que es una lástima, ¿no? Una lástima que estaba todo preparado para que el día 6 de junio... 6 de junio... Hubiesen, bueno, pues corrido por las calles de Medina los primeros toros, ¿no? Y los toros que en este momento ya están apalabrados, comprados. Bueno, los toros estaban reseñados desde primeros de año, o sea que los toros ya estaban reseñados y ahí siguen de momento en sus respectivas ganaderías a la espera de ver lo que sucede, si la normativa cambia y es posible realizarlo, o si hay que esperar al año que viene, o bueno, entonces estamos ahí a la espera. Ahora mismo los toros, ¿de quién son? ¿Del ganadero? ¿De la asociación? ¿De quién son los toros? Bueno, los toros, la asociación los tiene reseñados, con lo cual los toros en teoría son de la asociación, porque ya ha hecho la reseña de esos toros. ¿Podemos conocer detalles o preferís dejarlo ahí por si acaso a lo mejor los toros son los mismos para el próximo año, no develar las ganaderías o qué se puede conocer? Pues nada, poco, porque como siempre ya sabes que lo mantenemos en secreto y no lo vamos a desvelar. Lo que tenemos claro que son tres toros, eso sí que vamos a decir, ¿no? Sí, tres toros, como todos los años, tres toros. ¿Tres toros que estaban comprados, ganaderías cercanas a Medina o no? Bueno, pues hay de todo, como siempre. Un poco de cada. ¿Alguna fuera de nuestras fronteras nacionales? Es decir, ¿han estado en Portugal otros años mirando? No. Son españoles los toros. Son españoles. ¿No? Españoles. ¿Ganadería de primera? Sí, como siempre. Como siempre, ¿no? Como siempre. Y entonces, de momento, pues está la cosa parada. No se puede desvelar nada porque estos toros, repito, a lo mejor si no se celebra el festejo este año, pues podrían ser para el año que viene o se les pasa el arroz. Es decir, ¿ya tienen más de 5 años o no? Bueno, pues hay posibilidades de poderles guardar. Habría posibilidades. Eso, Iván carece de mucho el producto, ¿eh? Yo me imagino que ahora mismo estar pensando en los toros, estar un año en una ganadería ahí, con unos cuidados que tienen. Pues, sí, a ver, es una posibilidad que hay que valorar y hay que ver. O sea, cuando todo esto pase y la Junta de Castilla y León decrete pues la liberación para poder hacer festejos populares, pues veremos a ver en qué época del año nos encontramos y luego partiendo de ahí pues veremos a ver si es posible realizarlo antes de que finalice el año, si es mejor olvidarnos durante este año y hacerlo el año que viene. En ese caso pues habría que hablar con los ganaderos y todas las partes implicadas para ver qué pasa con esos toros, si los guardamos para otro año, si los contratos se cancelan. Bueno, son posibilidades que todavía no nos hemos planteado. ¿Vosotros sois partidarios más de soltar los toros el año 2020, aunque sea, no sé, pues octubre, posiblemente noviembre a lo mejor, si se levanta la mano por parte de la Junta, o de dejarles para el año 2021? Yo particularmente soy más partidario de dejarlo para el año que viene. Yo particularmente, por muchas razones. Creo que en el caso de que se pudiesen hacer a finales de año, posiblemente nos encontrásemos con una masificación de festejos taurinos, porque todo el mundo lo está aplazando, lo está dejando para final de año, todo el mundo lo quiere celebrar, y entonces pues nos encontraríamos con una masificación que nos perjudicaría a todos. Las fechas, pues todos sabemos que a partir de octubre, noviembre, diciembre en Castilla pues el frío se apodera de nuestros pueblos y es complicado, ¿no? Porque las horas de luz son muy limitadas, normalmente son inviernos donde hace mucho frío, o sea, meses de noviembre y diciembre nos podemos encontrar con un día de perros de frío, con muy poca luz, incluso con una niebla que no veamos a 2 metros, y yo creo que lo mejor los toros, como se suele decir, con sol y moscas que no con frío. Hombre, hay una cosa que está clara. A mí me comentaban alcaldes de ayuntamientos y demás, dicen, no sé qué pasa, por ejemplo, 7 iglesias.
Estamos hablando del día 12 o 14 de enero. Hay años que ha estado incluso nevando y está el pueblo que no cabe un coche más para poder aparcar. Sí. Llegan las fiestas patronales, que estamos en verano y hay la mitad de gente. Claro. Y un poco lo mismo pasa a lo mejor también en Madrigal, ¿eh? Madrigal, sí. El día 6 de diciembre, una niebla, que ha habido que estar hasta esperando un para que levantase la niebla. Bueno, si está Madrigal, luego llega septiembre, que son sus fiestas patronales, y hay muchísima gente, pero no tanto como en diciembre con el toro, ¿no? Sí, pero también es verdad que cuando se hacen los festejos en invierno, por ejemplo, Madrigal, Siete Iglesias, lo que tú estabas comentando, es un día y en ese sitio, con lo cual todos los aficionados van a ese sitio porque no hay otra cosa, ¿no? Pero tú imagínate que nos pongamos en un ejemplo de un invierno donde un fin de semana tengamos 5 o 6 sitios donde elegir y donde haya un día que hace mucho frío, pues mucha gente, primero la gente se reparte por todos los pueblos y al final pues lo que tú pretendes con ese festejo, que es que la gente venga al pueblo, que deje un dinero en el pueblo, que gaste, que los hosteleros pues tengan una jornada más pues de donde poder tirar para sus beneficios y demás, pues que te encontrarías con a lo mejor con mucha menos participación que otros años. Luego también el atalancado, ¿no? Parece ser que se monta para el toro de la feria, sí. Mes de junio, y hay algunas zonas que se respetan ya hasta San Antolín, pero ahora ya, por ejemplo, sería montar y desmontar. Claro. Solamente para los 3 toros, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, hay muchas partes implicadas, ¿no? Vuelvo a repetir, está el ayuntamiento, que tendría que dar su aprobación para que se celebrasen fuera de esas fechas y ver los gastos que le supone el montar todo el atalancado y el tener que volver a quitarlo todo. Están los hosteleros, que también pues nos gustaría contar con su opinión, de decir, pues mira, es que estas fechas a lo mejor no son las adecuadas. Y luego está la opinión de nuestros socios y la nuestra, pues que entre todos intentaríamos llegar a un consenso y ver cuál sería la mejor opción. Pero vamos, yo creo que la mejor opción sería olvidarnos de este fatídico 2020, ¿no? Y empezar a pensar en el 2021, a ver si es posible que para junio del 2021 podamos volver a tener toros en la calle. Bueno, tú comentabas que son muchas las partes implicadas, pero yo, la más importante puede ser los socios, ¿no? Porque el fin de este toro se creó para la asociación. Por lo tanto, son, sí, los que tienen que opinar y decir, hombre, pues nos parece bien que sea tal fecha o no. Yo creo que la mayoría de los socios, si hiciésemos una encuesta, opinarían que ellos lo dejarían para el 2021 casi con toda seguridad. Hablando de socios, hoy hemos conocido que ha fallecido, ¿verdad? Un socio, además que el socio con una familia también vinculada al mundo del toro, que no es decir que sea el socio solo, sino él, la familia, ¿verdad? Sí, por desgracia, pues así ha sido. Es triste para la asociación, ¿verdad? Pues triste y sobre todo para la junta directiva, porque era una persona que estaba muy cercana a la junta directiva y la verdad es que es un día duro para la junta. Estamos hablando de la Asociación Taurino Cultural San Antolín. Seguramente que uno, si acude a algún bar, cafetería de Medina, pues podemos ver la porra. Estaba preparada la porra con todos los ingredientes, ¿no?, para el año 2020, pero ¿y es que va a pasar ahora con todo ello? Pues nada, lo que vamos a hacer va a ser retirar las porras. De momento se van a retirar las porras. Los que tengan cogido los números en esas porras se les va a devolver el dinero y para finales de año pues la volveremos a poner. La maquinaria estaba en marcha pues porque todo estábamos empezando ya a hacer la campaña de todos los años, ¿no? Con esa porra, con la cuota de los socios, con las rifas que hacemos, empezando a visitar a nuestros patrocinadores para recoger la publicidad, pero bueno, llegó la pandemia y nos destrozó todo lo que teníamos pensado y lo tuvimos que paralizar. Entonces pues ahora de momento lo quedamos paralizado, sí. Y veremos a ver lo que sucede. Yo no sé, Javier, pero ¿había alguna novedad para de cara a este año 2020? Porque no hemos llegado a hablar de ello, ¿eh? ¿Alguna novedad estaba pensado por parte de la asociación o no? Bueno, pues la asociación siempre propone nuevas cosas, ¿no? Y propone nuevas ideas. Sí que es verdad que tampoco nos ha dado tiempo a tener muchas reuniones con el ayuntamiento, porque justo cuando estábamos empezando a reunirnos pues de una forma más habitual para empezar a preparar todo esto, pues pasó todo esto y yo creo que el ayuntamiento pues ha tenido otras muchas preocupaciones que creo que ahora están por encima de si el toro se puede celebrar o no se puede celebrar o las novedades que pueda tener el toro, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto se aparcó y de momento pues nuestras ideas o nuestras mejoras para el festejo pues ahí las tenemos para en cuanto podamos pues
pues exponerlas y ver si se pueden llegar a realizar o no. Todos los años tenéis una cena de socios. ¿Este año también va a haber cena o habéis decidido? No, de momento todas las actividades están suspendidas hasta ver qué pasa. Sí, me imagino que la historia de la asociación está bien marcada. Comenzamos el año 2010, ¿qué año fue? El año 2008. 2008, año 2010 pasó esto, el 12 tal pasó tal, en el 15 soltamos 5 toros, 2 por la mañana y 3 por la tarde, en el 20 no pone nada. Y pregunta a la gente, oye, ¿qué pasó aquí en el 2020 que no? Pues por desgracia, pues nos ha venido esta pandemia que nos está machacando a todos, ¿no? Entonces el 2020 pues lo dejaremos como un año en blanco, un año que recordaremos toda la vida, a pesar de que no ha habido toros y que no se ha hecho, que no se ha podido realizar ninguna actividad, no que no se haya hecho, porque estaban programadas actividades. De hecho, el día 4 de abril había programada una salida al campo, que hubo que suspender también. Estaba preparado para ir a ver una corrida de toros a Madrid, a las ventas, como todos los años. Y bueno, pues las actividades normales que realiza la asociación a lo largo del año. Pero todo eso, pues, por desgracia, lo hemos tenido que suspender porque no se ha podido realizar. ¿Los socios, los mismos de todos los años, ha aumentado con motivo de todo esto, ha disminuido, algunos han dado de baja? No, los socios siguen siendo fieles, ¿no? Seguimos teniendo mucho apoyo de la gente y a pesar de las circunstancias que se están viviendo, pues la gente cuando nos ve por la calle, sobre todo los socios, nos dan ánimos para seguir, nos apoyan en todas las decisiones que tomamos y bueno, pues contentos. ¿Cuántos sois ahora mismo? Pues como siempre, en torno a los 230 más o menos. ¿Que se mantiene el número? Sí, más o menos se mantiene. ¿La Junta Directiva, cuándo ha sido la última reunión para renovar cargos? ¿Cuándo ha sido? ¿El año pasado, creo recordar? Pues habría que renovar cargos a finales de año. ¿De este año 2020? De este año 2020 y veremos a ver si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. En teoría, la Junta Directiva acaba el mandato al finales de 2020. ¿Cuatro años ha estado? Llevamos 12, cuatro años, sí. ¿Cuatro años? ¿Con ganas de seguir los mismos o no? Bueno, pues las ganas nunca se pierden. Una vez uno tiene más ánimos, otras veces menos, pero las ganas nunca se pierden, ¿no? Y siempre se quiere hacer las cosas lo mejor posible e intentar, pues, pasito a pasito reforzar el festejo. Yo me imagino que este año, ¿no? Pues uno tiene toda la ilusión, reuniones, viajes, a ver ganaderías, porque son tres toros. Pero posiblemente, ¿cuántas ganaderías habéis podido visitado para elegir tres? Bueno, pues en torno a las 10, 12 ganaderías, posiblemente. O sea, que os movéis de Medina, hacéis kilómetros a Andalucía. Yo antes contaba que habéis estado incluso otros años en Portugal. Uh-huh. O sea, viajáis 10 ganaderías para ver toros. Eso tiene un gasto, sí. Aparte del económico también, luego un poco el gasto personal. Porque tú, sí, por ejemplo, sería puedes estar con tu familia y estás con tu otra familia, que son los de la asociación, ¿verdad? Exacto, viendo toros. Exacto. Por lo tanto, y este año dice, bueno, tanto viajar, tantos gastos, para nada este año, ¿verdad? Bueno, son cosas que suceden, ¿no? No podemos hacer nada. Contra esto no podemos hacer nada. Oye, ¿qué dicen? Porque vosotros tenéis, relación, mucha relación con otras asociaciones como la vuestra, similares, que sueltan toros por la calle de cajón. ¿Qué dicen las otras asociaciones de con esto que está pasando? Pues la verdad es que el tema general es preocupación, ¿no? Preocupación qué va a suceder, ¿no? ¿Se van a poder dar festejos taurinos a lo largo del 2020? ¿No se van a poder dar festejos taurinos? Si nos tiramos un año en blanco, ¿qué va a suceder en el 2021? ¿Vamos a seguir teniendo el mismo apoyo de la gente? ¿Vamos a seguir teniendo el mismo apoyo de las instituciones? Entonces, las asociaciones están preocupadas por ese tema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No hay una consigna clara de si se va a poder hacer, si no se va a poder hacer. Cada comunidad autónoma tiene una normativa distinta. Cada comunidad autónoma está aplicando unas medidas distintas por el tema del COVID. Entonces, pues la mayoría de la gente pues está preocupada porque muchos espectáculos se tendrían que haber celebrado ya, o sea, el 50% o el 60% de los festejos taurinos a mediados de julio, como estamos ahora, ya se tendrían que haber celebrado. O sea que son muchas asociaciones las que están implicadas y muchas asociaciones las que se han visto, digamos, perjudicadas porque han tenido que suspender todos sus actos, incluso algunos con los animales comprados y pagados íntegramente. Uh-huh. El próximo año, los toros pueden ser más baratos, ¿no? Si las ganaderías tienen ahí un superávit de cabeza de ganado.
Bueno, yo creo que no van a bajar los precios, entre otras cosas porque se está mandando mucho animal al matadero precisamente para que no baje el producto el año que viene. Sí. Sí. Nos vamos a encontrar con los precios similares. Sí, yo creo que sí. Si uno quiere un toro de una ganadería de primera y un toro como los que se están soltando en Medina del Campo, yo creo que el precio no va a variar mucho de otros años. Bueno, si por ejemplo vais a ver un toro ahora mismo en la ganadería de Victorino Martín, el precio no va... No, seguro que no. Ni un euro menos va a valer, ¿no? No, seguro que no baja. No va a bajar. Ya se encargarán los ganaderos de que el precio no baje para que ellos no tengan pérdidas dos años seguidos. Yo le voy a decir una cosa, yo le he puesto el ejemplo de Victorino Martín, pero yo no sé, sinceramente, si este año algún toro de Victorino habías visto este año ya o no. No, o sea, que a lo mejor haya preguntado un poco por una galería de nombre, ¿no? Y resulta que estaba... Bueno, hace dos años fue la de Miura, no recuerdo, hace dos años, ¿no? Hace dos años, en el décimo aniversario fue la de Miura, sí. Uh-huh. Sí, sí. Pero en este caso, por ejemplo, este año no se había visto ningún toro en la ganadería de Victorino, porque es una ganadería que tiene, digamos, que echa pocos toros a la calle, y lo poco que echa está muy cotizado y bueno, pues nosotros hay asociaciones, como siempre hemos dicho, con las que no podemos competir. O sea, la zona del Levante, la zona de Valencia, Castellón, pues todas esas zonas son las que normalmente los toros que salen de ganaderías de primera, como Victorino, como bueno, lo de Miura, pues fue un, digamos que estuvimos en el momento oportuno, el día oportuno, ¿no? Y salió para adelante y bueno, pues bien, pero es muy difícil conseguir un toro de esa ganadería, de una ganadería de esas, pasando por encima de asociaciones de la zona de Castellón, Valencia y demás, que tienen muchísimo más presupuesto que nosotros. Vosotros, hombre, yo con todo el respeto, a mí me parece que vuestra labor es extraordinaria, y ahora mismo la Asociación Taurina Cultura San Antolín tiene un peso a la hora de soltar toros desde las calles, ya tiene una fuerza, tiene un nombre, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que vosotros vais con la hucha ahí contada y, claro, llega a Valencia y va con toda la bolsa de dinero. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Hay asociaciones en Valencia y en Castellón que pagan a lo mejor el doble de lo que nosotros estamos pagando. Uh-huh. Entonces, bueno, pues por suerte estamos trabajando con gente que son unos profesionales, muy buenos profesionales, que nos informan de cómo está el campo, de dónde podemos acudir, de dónde no podemos acudir, que están siempre pendientes, que saben lo que nosotros buscamos, el presupuesto que nosotros manejamos, y cuando sale una ocasión, como salió el toro de Miura, pues nos llaman y, oye, tenéis esta oportunidad, con este dinero que tenéis lo vais a poder comprar y creo que es una buena ocasión. Entonces, pues nada, esas son las ocasiones que hay que aprovechar. Antes comentabas que hay cierta incertidumbre, ¿no?, por saber qué puede pasar el próximo año, porque como está casi un poco en la cuerda floja el tema del toro, con tanta gente que tiene en contra, claro, a lo mejor esto pues van a animar a que muchos ayuntamientos digan, bueno, mira, ya me quita un poco el peso de encima y ir cortando el grifo, ¿no? ¿Puede pasar o no? Sí, sí, sí. De hecho, muchas asociaciones es el temor que tienen, que este año en blanco, que podríamos decir que nos vamos a pasar, pues que muchos ayuntamientos lo aprovechen para eliminar definitivamente los toros de sus fiestas. Ya sea tremendo, ¿no? Si ya pasas eso, sería tremendo. Pues sí, porque yo creo que el toro siempre ha sido la fiesta nacional por excelencia en nuestro país, ¿no? Y entonces, pues sí, sería un duro golpe para muchísima gente. Y para, sí, muchísimos pueblos, porque los pueblos, hay muchos pueblos que en sus fiestas viven del toro. Si no hay toro, no hay fiesta. Por muchas actividades que quieras poner a mayores, nunca encontrarás en ningún pueblo de España tanta afluencia de público como te puede llevar un festejo taurino. Bueno, ahora mismo estaríamos viviendo, pues por ejemplo, Fuentesaúco con sus espantes, uh-huh, Arévalo, sus fiestas, y claro, hoy están allí, supongo yo, que la gente del pueblo. Sí. Simplemente algún veraneante que haya acudido, pero eso, nada más, si hasta ahora tuviésemos un encierro que veáis todos los años en Arévalo, pues cambiaba la película, ¿no? Pues posiblemente estaríamos hablando de que habría 4.000, 5.000, 6.000 personas, cuando normalmente pues hay a lo mejor 200, 300, 500. Y en Fuentesaúco pasa un poco lo mismo. Pues lo mismo. Yo me imagino este fin de semana, ayer por ejemplo, de ayer domingo, pues los del pueblo a la procesión, no a procesión, no, a la misa seguramente. A la misa. Y para de contar, más, ¿no? Para de contar. Claro. Pues. Javier Medina es el secretario de la Asociación Taurino Cultural San Antolín, que es la que suelta los toros del cajón, que no nos ha desvelado las ganaderías,
No, no podemos. A lo mejor viene aquí no lo cuenta todo, pero veo que no... Casi todo, casi todo. Ya sabes que lo que podemos contar lo contamos y lo que no lo mantenemos como siempre en secreto. Vosotros lo mantenéis de una forma muy celosa, ¿eh? Siempre sois, no contáis nada. Yo creo que no lo saben ni tampoco la asociación, ¿eh? Bueno, yo te, podría, yo te podría decir que muchas veces ni nuestras familias lo saben. O sea, que es un, es una cosa que guardamos con celo porque luego nos gusta hacer la presentación, nos gusta pues ese día de fiesta que tenemos con todos nuestros socios, ¿no? De que la gente va y va con la ilusión de ver qué ganadería será, a ver el toro, a ver... Bueno, pues mantener un poco la incertidumbre, ¿no? Porque creo que si desvelamos las ganaderías, desvelamos los toros, pues al final ese momento que para nosotros es un poco especial, pues se perdería, ¿no? Y queremos mantener ahí pues un poquillo... digamos que la incertidumbre, la llama y pues que la gente cuando llegan esos días previos pues esté especulando, pues me han dicho que es de aquí, me han dicho que es de allí, pues fíjate, pues ha dicho no sé quién que tiene una foto, que la ha visto y tal. Bueno, pues eso creo que también lo da un poco de bombo, nos da publicidad que también es buena, ¿no? Y la gente pues al final se ilusiona. De los 250 socios, ¿cuántos conocerán ahora mismo las ganaderías, los nombres de las ganaderías y los toros? Pues yo te podría decir que los 11 de la Junta Directiva. Los 11, que son los que vais a ver los toros más o menos, ¿no? Exacto. Pues habrá que esperar 10 meses ya, ¿no? Para, bueno, conocer, ya queda, para conocer... ya queda menos, ojalá sea pronto, ¿no? Pero ya queda menos. Esperemos que para junio del año que viene podamos volver a disfrutar de un día de toros en Medina del Campo. Yo comentaba 10 meses porque es el mayo cuando los presentáis. Sí. Como estamos hablando de la presentación, sí, pues sí, para sí. El mes de mayo 10 meses, ahí para conocer los tres toros... no sé, yo por una parte me gustaría que fuesen los mismos de este año, ¿no? Por ver qué material habéis elegido, porque si les cambiáis ya ha sido otra ganadería, por lo que sea, pues no sé, nos vamos a quedar con la gana de conocerlos del año 2020, bueno, ¿no? Ya sabéis que como siempre pues intentamos dentro de nuestras posibilidades buscar lo mejor y de lo mejor. Javier, muchas gracias. Y gracias a vosotros. Si hay novedades, por supuesto, si por un casual se van a soltar los toros en el mes de octubre o noviembre, pues tenemos que hablar, ¿de acuerdo? Tendréis cumplida información de lo que pasa. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros.